Bien, como ustedes saben, yo todas las semanas le hago a miembros y patrones del canal una encuesta. Esta encuesta consiste en tres preguntas, de las cuales ellos votan por una, que yo comento en el podcast. La que queda en segundo lugar pasa a la siguiente semana, y a la que queda en tercer lugar simplemente perece en el abismo. Si estás interesado en convertirte en miembro o patrón, para el caso de los miembros, simplemente dale clic a la pestaña de unirse que está junto a la de suscripción en mis videos o en la ventana principal del canal. Y si estás interesado en convertirte en patrón, simplemente ve a patreon.com/toothegamer. Ambas cosas son básicamente lo mismo. Tendrás acceso a la versión íntegra del Doozcast, entre otras recompensas exclusivas. Por lo que reitero, si estás interesado, puedes checarlo. Bien, las tres preguntas de esta semana fueron: nombra tres juegos retro que merecen un remake a lo Final Fantasy VII, esa venía de la semana pasada. ¿Qué es lo más difícil para mí a la hora de hacer un video? Y en Warframe, ¿qué tipo de armas prefiero? ¿A distancia o melee? Normalmente pudiera parecer que, como hay una pregunta en Warframe, esta casi siempre gana, pero en este caso no. En este caso, ¿qué tipo de armas prefiero, a distancia o melee? Quedó en tercer lugar, eliminada. ¿Qué es lo más difícil para mí a la hora de hacer un video? Quedó en segundo lugar y por ende pasa a la próxima semana. Mientras que tres juegos retro que merecen un remake a lo Final Fantasy VII fue la ganadora con, digamos que, un margen bastante, bastante pequeño de diferencia, sobre todo porque los patrones votaron en masa por la pregunta que quedó en segundo lugar. No obstante, ¿cuáles son los tres juegos retro que merecen un remake a lo Final Fantasy VII? Una pregunta que sin dudas pienso que muchos nos hacemos, ¿no? Siempre nosotros queremos ver nuestros juegos preferidos de antaño recibir el tratamiento, vamos a decir, moderno de las tecnologías que tenemos hoy en día, que pueden darle una fidelidad y un alcance realmente enormes. Pero yo siempre he pensado en tres juegos que, en mi criterio, por derecho propio, se merecen un remake o se merecen una recreación más moderna de su concepto. El primero, y es siguiendo la línea del Final Fantasy VII, es precisamente un juego de Square Enix. Un juego de Square Enix que paradójicamente fue lanzado también casi que junto a Final Fantasy VII y es considerado uno de los grandes clásicos del PlayStation 1, al menos en términos de juegos de rol, y me refiero a Xenogears. Xenogears fue muy parecido a Final Fantasy, fue un rol por turnos. Por supuesto que no estaba ambientado en el mundo de Final Fantasy, pero sí fue desarrollado al mismo tiempo. La desgracia es que Xenogears era un juego extremadamente ambicioso que no contó ni siquiera con una cuarta parte del presupuesto de Final Fantasy VII en su momento. Y por tanto, el juego que salió nos llega con muchísimo potencial, al punto de que Xenogears es uno de mis juegos de rol preferido en el PlayStation 1, pero también es un ejemplo de, vamos a decir, todos los males que por aquella época quejaban a los videojuegos, ¿no? Diálogos insaltables, la historia, literalmente la narrativa, no la historia, la narrativa, que es la forma de llevar la historia, se desploma completamente en el segundo disco. Xenogears tiene dos discos. En fin, a lo largo del juego se puede notar, sobre todo hacia el final, que hubo muchísimas decisiones que se tomaron para literalmente acortar la duración del juego y hacer que cupiera dentro del presupuesto. Es un juego que me sorprende que exista, porque cuando se dan normalmente ese tipo de cosas es un síntoma de que el juego va a ser, como decimos, archivado, pero por suerte salió. Xenogears es un juego único, combina combate a pie, combate con mechas o robots. Es una historia que combina elementos de religión, de ciencia ficción, en fin, es muy muy interesante, tiene muchísimo potencial y pienso que es un juego que completamente, o que por derecho propio, merece un remake a lo Final Fantasy VII. Por eso una de las cosas que digo es que ojalá y el remake de Final Fantasy VII tenga el éxito que se espera, porque eso pudiera significar remakes para otros títulos a ese mismo o al mismo estilo, como por ejemplo está sucediendo con Capcom y los Resident Evil. Ya vimos un remake de Resident Evil 2 que fue nominado a Juego del Año, y también se anunció un remake de Resident Evil 3, o sea que, así que bien, bien interesante. Este es uno de los juegos, Xenogears,
que yo, vamos a decir, quisiera que se le hiciera un remake moderno. Primero porque así se le haría justicia a su historia, que es excelente. Y segundo, al fin se completaría la visión y la ambición de los desarrolladores, porque es uno de esos juegos donde te das cuenta que le quedó pequeña la consola. Era un juego adelantado a su época en cuanto a ambición y en cuanto a objetivos que se trazó. Y bueno, se nota en el producto final. Otro juego que también quisiera yo se le hiciera un remake a lo Final Fantasy VII, y ya que estamos hablando de la época del PlayStation 1, es a Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, el primer Metal Gear. Técnicamente ese juego ya tiene un remake, pero ese remake es para el Nintendo GameCube. O sea que en realidad es un remake, pero no es un remake moderno. Estamos hablando de un remake moderno con toda la tecnología que hay hoy por hoy. ¿Por qué Metal Gear Solid 1 y no ninguna de las otras, vamos a decir, de los otros juegos? Porque pienso que Metal Gear Solid 1, primero es el que tiene una de las tramas más intimistas de todo Metal Gear. Es el primer Metal Gear, vamos a decir, Solid de la época de las consolas en 3D, porque ya Metal Gear existía en el Nintendo de 8 bytes. Pero bueno, es el primer Metal Gear en 3D. Y en lo personal fue el primer juego que yo jugué donde yo dije, vaya, esto es una historia que realmente, eso es un juego que yo puedo pararlo en construcción de personajes, en historia, en muchísimas cosas. Lo puedo parar al lado de otros productos mediáticos a priori considerados más serios como el cine o la televisión y ver cómo Metal Gear se hace su propio lugar. Eso es lo interesante de Metal Gear. Lo poco interesante de Metal Gear es que estaba en el PlayStation 1, que ni siquiera era la consola más potente de su momento. De ahí que, por ejemplo, el remake del Nintendo GameCube es considerada la versión definitiva de este título. Pero incluso esa versión, ese remake para el Nintendo GameCube, adolece de muchísimas de las, vamos a decir, de las posibilidades que se le puede dar hoy en día al juego. Hay muchas de las cosas dentro de la fórmula de Metal Gear que, precisamente debido a las restricciones tecnológicas, el juego te las cuenta, no te las muestra. Lo mismo sucedió con juegos como, por ejemplo, Xenogears. Y es que restricciones tecnológicas de su momento impidieron que se nos fuera mostrado en toda su magnitud, todo su esplendor, esas cosas, ¿no? Es el famoso show don't tell que ha sido, vamos a decir, la manera principal de conducir el arte, al menos el arte occidental, que es el famoso mostrar, no contar, o si puedes mostrar, no cuentes, pero que en aquella época estaba restringido precisamente por las capacidades tecnológicas de las consolas, en el caso de los videojuegos. Algo que no sucede hoy en día. Si básicamente lo piensas, si básicamente lo concibes, puedes llevarlo al formato de una manera u otra, y eso pienso que le haría muy bien a un juego como Metal Gear, que precisamente también se nota en algunos departamentos, se nota ese límite, se nota ese pero, se nota ese factor que hacía que el juego quedara pequeño dentro de una consola como el PlayStation 1 y también el Nintendo GameCube. Por lo tanto, Metal Gear Solid sería el otro título que yo quisiera se le hiciera un remake a lo Final Fantasy VII. Mientras que el tercer juego es mi juego preferido de todos los tiempos, que también tiene, que no tiene que ver con la época del PlayStation, sino es un juego del Super Nintendo. Me refiero a Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas. Es mi juego preferido de todos los tiempos. Es una joya, una auténtica obra de arte, un juego que tiene una combinación entre banda sonora, personajes, todo es realmente encantador. Es un juego súper interesante porque ves un universo como es el universo de Mario, visto desde una óptica que normalmente no se ve. Además de que hay su cuota de personajes completamente originales. Es un juego fantástico, yo he comentado acerca de él en otras ocasiones. Incluso les he dicho que no solamente ha sido importante para Nintendo en crear la saga de Paper Mario o la de Mario y Luigi,
sino que también le ha permitido a Square como que tomar lecciones, porque fue la primera gran colaboración de Square con propiedades intelectuales que no le pertenecían, e incluso eso le permitió tomar lecciones para el desarrollo de Kingdom Hearts. Pero ¿por qué un remake de Super Mario RPG La Leyenda de las 7 Estrellas? Porque a falta de una secuela, yo me conformo que sea con un remake. Pero ese es un juego que pienso que mucha más gente debería conocer, debería disfrutar, debería al menos experimentar una vez. Para el año 96, que fue cuando fue lanzado, esa era ya la época de la muerte o del final del Super Nintendo como consola. Y empezaba ya la próxima generación con el Nintendo 64 y el PlayStation. O sea que era un juego, fue un juego extremadamente bueno que llegó hacia el final del ciclo de vida de una consola. Y ciertamente, en mi criterio, no recibió todo el aprecio que se mereció en su momento. Yo, por muchísimas razones, lo considero el mejor juego de rol tradicional o rol por turnos que he jugado. Es mi juego preferido de todos los tiempos, porque encapsula perfectamente lo que debe ser un juego de rol, que no es solamente un sistema de batalla ultra complicado, para nada, sino una buena historia, personajes encantadores con los cuales te identifiques, que te saque una sonrisa o que te haga pensar. Mario RPG es ese tipo de juegos que te saca sonrisas a cada 5 minutos. Todos los personajes en ese juego son ciertamente memorables, y por eso pienso que se merece un remake más que cualquiera de los otros juegos que he mencionado, pero ciertamente se lo merece. Y ya que estamos hablando de remakes, para cerrar, y este es uno extra porque ya les dije los tres, pero comentando esto se me ha ocurrido un cuarto, y es que recientemente Capcom ha estado reviviendo con remakes la franquicia de Resident Evil, y se me han ocurrido dos juegos de Capcom que pudieran ser revividos perfectamente. Primero es mi Resident Evil preferido, que es Resident Evil Código Verónica. El Resident Evil Código Verónica fue Resident Evil que inicialmente se lanzó para el Sega Dreamcast y después para el Xbox. Es mi Resident Evil en lo personal preferido, es el que más me ha gustado de todos los Resident Evil. Pienso que pudiera hacerse un remake perfectamente, como lo ha hecho Capcom recientemente con Resident Evil 3 y Resident Evil 2. Y otro juego, porque ustedes saben que a mí me gustan mucho los roles, de hecho, de los tres que escogí, dos son juegos de rol. El tercer juego, el segundo juego de estos de Capcom para revivir sería Breath of Fire. No sé si ustedes recuerdan Breath of Fire. Breath of Fire fue una saga de juegos de rol de Capcom que salió durante la época del Super Nintendo y del PlayStation 1. Cualquier Breath of Fire me da lo mismo. A mí en lo personal me gustó mucho Breath of Fire 3, es una historia muy íntima. Breath of Fire 4 también tiene una muy buena historia, sobre todo porque cambia las perspectivas de los personajes. Es un poquitito más corto que el Breath of Fire, que los Breath of Fire anteriores. Tiene un estilo artístico muy particular, aunque en el caso de Breath of Fire 4, que pienso que todavía se mantiene hoy en día, se sostiene muy bien con un, vamos a decir, un remake en alta definición, y es suficiente, ¿no?, para hacer Breath of Fire 4. Pero Breath of Fire como propiedad intelectual, muy interesante, porque además es algo que no se ha explotado. Paradójicamente es una propiedad intelectual que involucra a dragones y a los jugadores encarnando en el rol de un personaje que es capaz de canalizar los poderes y convertirse en una especie de híbrido entre dragón y humano, algo que hoy en día me imagino que desde el punto de vista estético iría muy bien en la realidad actual. Me sorprende que nos haya revivido esta propiedad intelectual de Breath of Fire, que es una de las propiedades intelectuales más subutilizadas o menos utilizadas de Capcom en los últimos tiempos, y viendo cómo ciertamente están en racha con este tema de los remakes de Resident Evil, dije, bueno, ¿por qué no dos juegos de Capcom? Porque estos dos juegos de Capcom no también se merecen su remake. La franquicia de Breath of Fire, cualquiera básicamente, pero preferiría Breath of Fire 3. Y en el caso de Resident Evil Código Verónica, que es mi preferido, o Code Verónica, como se llama en inglés. Y así hemos llegado al final de la pregunta de la semana. Muchísimas gracias a todos por participar. Reitero, si estás interesado en convertirte en miembro, puedes darle clic a la pestaña de unirse a mis videos o en la ventana principal del canal. Y para los patrones, simplemente checa patreon.com/thusthegamer. Reitero mi agradecimiento a miembros y patrones por su participación en la encuesta y por el apoyo al canal. Estén atentos para la próxima encuesta y pasamos al siguiente tema, que es que no tenemos tiempo y tenemos un montón de cosas que tratar.
Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro. Síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon. Ello les dará acceso a la versión íntegra del Duscast, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.